Bienvenidos a este nuevo enfrentamiento. El día de hoy tenemos a Trío de Punch versus Tom Clancy. Bueno, Tom Clancy es un novelista que todos conocemos. Bueno, hay mucha gente que igual no conoce porque sí. Sabemos que es muy popular en Estados Unidos. Pero de todos modos, o sea, lo estamos viendo en cualquier parte del nombre de Tom Clancy. Bueno, dentro de los videojuegos, los que están... Yo creo que mucha gente ni siquiera sabe que es un novelista o que realmente... Sí, porque mucha gente que sigue, que de hecho es fan de Splinter Cell, por ejemplo... No sabe quién mierda no es Tom Clancy. Quién chingados es Tom Clancy. También, y digo, se lo deben de preguntar porque los juegos se llaman Tom Clancy Splinter Cell, ¿no? Y no es programador. Sí. Hay gente que debe pensar, grandes güeyes como Hideo Kojima, Shigeru Miyamoto, y Tom Clancy. Pero bueno, sí, pero no hay que ver. El caso es que Tom Clancy, yo creo que la mayoría de la gente lo recuerda por sus películas, ¿no? Peligro inminente. Bueno, y también aclara que no son sus películas, películas basadas en sus novelas, porque van a pensar que es un director. Juegos de Patriotas, La Suma de Todos los Miedos. Uh-huh. Todas estas películas que sí son famosas y que las veíamos en la tele abierta, ¿no? Que cada rato las pasan. Machín. Son basadas en las novelas de este señor, Tom Clancy, que ya es un ruco. Y principalmente basadas en la saga de Jack Ryan. ¿Por qué él agrede a Trío de Punch? Okay. Sí. Es porque, bueno, estamos viendo que sus juegos sí tienen un grado alto de racismo. Demasiado. Ultrapatriotismo, pero redneck, o sea, machín. Sí. Estamos hablando de que el tema principal de estos juegos y de sus novelas y de las películas que están basadas en sus novelas, etcétera, son el típico de los Estados Unidos son el bueno, matan a quien quieren, pero todo es por el bien de la humanidad y son las personas más amables del mundo, por supuesto, sí, ¿no? Sí, sí, y es por lo cual sus libros se venden. Son bestsellers sus libros, pero eso sí tiene muchos libros. La mayoría de la serie de Jack Ryan se han hecho película. ¿Por qué es importante mencionar esta saga de Jack Ryan? Porque aquí existe todo el universo de estos juegos como Splinter Cell. Sam Fisher, en la saga de Jack Ryan, siempre es ese personaje covert ops al que llaman para que asesine a alguien en Siberia. Que sí sabemos que Splinter Cell o Ghost Recon fueron hechas estas historias para los videojuegos. Rainbow Six sí existe el libro. Ah, claro. Pero sí, a partir del libro salen las historias para Rainbow Six que vimos desde el Play 1, ¿no? Porque sí sabemos que también existe Tom Clancy en videojuegos desde el Play 1. Pero sabemos que Splinter Cell lo hizo famoso. Y siempre, que hay que recordar que siempre ha estado de la mano de Ubisoft. Splinter Cell llega como un videojuego totalmente para competir con Snake. Ahora, este juego sale exclusivamente para el Xbox y trae Stealth, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Realmente se queda bastante atrás como un fiel competidor contra el Stealth de Snake. Bueno, y fíjate, bueno, tiene ciertos añadidos, por ejemplo, poder abrir las puertas. ¿Con Snake no puede abrir puertas? Sí, no, bueno, pero... No, puede usar ganzúas el vato, puede usar ganzúas. Puede hacer splits en pasillos y quedarse escondido en la penumbra. Bueno, pero es que este juego es bastante estúpido. Yo me acuerdo que cuando lo jugué dije, ¿qué pedo? ¿Qué chingados estoy jugando? O sea, es un cabrón. Según él, se esconde en las sombras, porque si te escondes en las sombras ya no te ve. Pero traes un pinche visor con luces verdes. No mames. No, el juego la inteligencia artificial es horrible. Los perros son la cosa más mortífera que existe en el juego. Si alguien no ha jugado en el primero, sabe que el enemigo, la boss fight más fuerte de todo Splinter Cell, un perro. Es un perro. Es un pinche Doberman. Ahí que sale que no mames. Y que matan a topes porque no pueden morder así nada. No, y te bajan la energía como de tres pinches topezazos. Obviamente, con el paso del tiempo, lo mejoraron, sí. Pero vamos, nunca ha estado al nivel de Metal Gear. Ahora, Splinter Cell, ¿qué es lo que sucede? Se hace tan famoso que se convierte en un juego multiplataforma. Splinter Cell llega al GameCube, llega al PlayStation 2, llegan las secuelas. ¿Qué sucede después? Ghost Recon Rainbow Six, sí, que llegan también, se hicieron famosas también en la PC. El multiplayer de Ghost Recon se hizo muy famoso por ser también muy completo. De hecho, llega a ser un buen juego. No, sí, realmente es bueno. Una plataforma de primera persona muy bueno. Yo lo llegué a jugar bastante. Y algo que sí debemos aceptar, que Splinter Cell mejora. En las siguientes secuelas de Splinter Cell no vemos esos errores, no vemos esos perros asesinos. Vemos muchas mejoras en los juegos. Pero claro, también estamos viendo que es un trabajo, pues, de Ubisoft, ¿no? Que está tratando de mejorar, de mejorar. Una de las historias de estos juegos, que bueno, se ubica precisamente en México, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, lo que ya vengo Advanced diciendo, Warfare. La historia de este señor, de Tom Clancy, a decir que los gringos vienen a México a salvarnos el pellejo.
Y es que, supuesto. No, claro, y en un cierto futuro. Y es algo que él siempre ha hecho en sus historias. Estos países tercermundistas, los rusos, los cubanos, panameños, los mexicanos, pero sí llega a ser bastante racista. Y como tú lo dices, en ese juego es donde se vuela la barda, principalmente aquí en México. Sin embargo, yo digo, yo no me ofendí por el juego. O sea, es un juego. A mí me vale pito si se haya venido. Sí. No me importa. O sea, pero es más, yo lo pude haber comprado si hubiera sido mi tipo de juego. O sea. Claro, claro. E incluso dices, qué perro, voy a matar acá tepiteños. Pues no. Pero sí crea una influencia bastante negativa en Norteamérica. Claro, o sea, la visión que tienen de que ellos pueden llegar incluso a, de cierta manera, invadir territorio mexicano solo porque sí, solo porque tienen la tecnología para hacerlo. Y sin embargo, según ellos, vienen a ayudarnos. Insisto, no es algo que me ofenda, pero sí es algo que me parece estúpido, muy gringo. Claro, y todo esto viene de este señor. Son ideas totalmente de un campesino gringo redneck, ¿no? Sí, claro, que totalmente militar. Que alguien, no sé por qué, le enseñó a escribir. Bueno, ahora también, en los nuevos juegos tenemos Splinter Cell, tenemos Rainbow Six. Algo que también es verdad es que estos juegos siempre se quedan un poquito atrás con su competencia. En gráficos, en modo de juego, en historia, Splinter Cell, se esperaban muchas cosas en este cambio de la nueva generación y el juego es totalmente horrible. Está chafísima. Sí, sí. Bueno, si tuviera una historia buena, bueno, se compensaría con la jugabilidad. Pues sí, han manejado algunos twists en la historia de Splinter Cell, en toda la saga. Algo interesante que, de hecho, ahora en Conviction, que acaba de salir, la verdad es que llega a ser un buen juego. Tiene una buena historia. Y Splinter Cell necesita un juego como Conviction, eso sí. Nos queda claro, porque hasta el de PSP es un asco, ¿no? O sea, pero bueno, algo que sucede con Tom Clancy, que es totalmente estúpido. Cuando yo leí esta noticia, yo me quedé pasmado. El hecho de que Tom Clancy vende su nombre a Ubisoft. Ubisoft es propietario del nombre Tom Clancy. Y es un nivel de ridículo. Y de hecho, ya lo vemos en los últimos dos juegos que salieron de Tom Clancy, Hawks y End War. Ahí ya lo vemos que ya no tiene nada que ver. Gente que todavía los va a comprar porque, no mames, Tom Clancy. Te está diciendo que Ubisoft dice, me vale pito porque ustedes ni saben quién es ese puto, pero ya saben que Tom Clancy significa vergacera. Ahí está, Tom Clancy, Hawks, con aviones. Y dices, ¿eh? Sí, o sea, Tom Clancy significa guerra. Sí, guerra. Putacera. Tom Clancy, Prince of Persia. Tom Clancy, Assassin's Creed. Tom Clancy, Cooking Mama. Exacto. Este tipo, ¿qué no se considera un novelista? ¿Cómo se atreve a vender su nombre? Para videojuegos. Ajá. O sea, por esa razón y por las otras razones que ya mencionamos, Tom Clancy el día de hoy es el perdedor.